¿Qué tal, amigos de Chiapas Sin Censura? Nos encontramos en el estadio Víctor Manuel Reina. Este es el informe de Roberto Álvarez Gleason, el senador. Vamos a preguntarle a los asistentes si conocen quién es Roberto Álvarez Gleason y a qué vinieron, quién los trajo y qué piensan ver aquí, qué les prometieron para venir. Vamos a hacer un pequeño recorrido con las personas y vamos a preguntarles si saben quién es. Vamos a ir preguntando, no todos quieren hablar. Buenas tardes. Disculpa, usted, ¿a qué vinieron hoy? Como podemos ver, estas personas traen un listado de, al parecer, es de Prospera, donde traen la lista de personas que debieron de venir, quienes muchas veces son condicionados. Vamos a seguir preguntando, las personas no quieren hablar, creo que porque no saben a qué vinieron. ¿A qué vinieron el día de hoy? A repartir agua. ¿Tú sabes, conoces al senador Roberto Álvarez? No. ¿No, no lo conoces? ¿Has escuchado de él? No. ¿De dónde eres tú? De aquí, de Tuzla. ¿De aquí, de Tuzla? ¿Nunca has escuchado de él entonces? No. Supuestamente él dice que está generando empleo. ¿Tú crees que sea cierto? No sé, la verdad. Buenas tardes. Disculpa, ¿a qué vinieron el día de hoy? Disculpe. Vamos a preguntar con los clientes. Como podemos ver, el estadio está ya a su tercio, está ya casi lleno. Pero muchas de las personas que vienen no conocen quién es Roberto Álvarez Gleason. Vamos a seguir preguntando a ver quién nos quiere dar su opinión sobre el senador. Buenas tardes. Disculpe. Buenas tardes. Disculpe, ¿usted sabe quién es el senador Roberto Álvarez Gleason? ¿No? ¿A qué vinieron el día de hoy? No sé, nosotros nos dijeron que viniéramos cuenta de Prospera. ¿Prospera? ¿No conoce quién es el senador? O sea, que yo como ni salgo desconozco. ¿De dónde vienen ustedes? Aquí de Zaragoza. ¿Qué les dijeron si no venían? ¿Vas a grabar? ¿Sí? Aquí venimos obligada por vocales de Prospera, que nos dijeron y nos dieron un papel que si nosotras no veníamos, nos iban a quitar el apoyo de Prospera. Y claro, dice que esto no es cuestión política, dijeron ellos. Ahorita estamos aquí y es para el informe del senador Álvarez Gleason. Pero es obligada que estamos todas aquí y es inhumano lo que está haciendo el senador de tener desde las 8 de la mañana llevando sola a toda la gente aquí, obligadamente. Y no se vale lo que está haciendo las vocales y el senador de tenernos aquí debajo del sol, hasta que él se le antoje venir, porque ni horario nos dan a qué horas va a venir y no se vale. ¿Quién fue la persona que les dijo que vinieran? Las vocales de Prospera. Las vocales de Prospera. Si no venían, les iban a dar automáticamente. Que nos iban a dar de baja automáticamente el apoyo. Y que tenemos que esperar hasta el final para firmar un papel de que estuvimos aquí en el evento. O sea que obligadamente vamos a estar hasta el final del evento. ¿Les iban a dar de comer o algo? Pues hasta donde nos dieron un papelito que nos van a dar un desayuno, pero hasta ahí un bote de agua nos han dado. Muchas gracias. Pues una torta cueruda les van a dar. Buenas tardes. Disculpe, ¿usted por qué vino el día de hoy? Pues por lo mismo que dice la señora, que según es lo de Prospera, si no nos quitan el apoyo. ¿No conoce quién es el entrenador Roberto Álvarez? Para nada. ¿Es para Chiapas Sin Censura? Le dijeron, sí, pero ¿sabes qué? No las grabes, ahorita no déjalas que se acomoden porque necesitamos ubicarlas bien en los espacios. Sí, ¿por qué los están ubicando ustedes? Mira, de verdad, no. Por favor, les pido un favor, no contesten ningún tipo de entrevista a nadie, por favor. ¿Ustedes de qué son? Como estamos viendo, hay personas del PRI que están impidiendo que grabemos. Seguramente son ellos quienes están condicionando los apoyos.
Como podemos ver, huyeron. Únicamente están dando órdenes de que las personas que están aquí, que no digan nada. Y nosotros no estamos mintiendo. Las personas que hoy están aquí están siendo condicionadas, están siendo obligadas a venir aquí, y esto no es justo. El senador Roberto Álvarez Gleason abusa de tener el apoyo nacional del PRI y por eso está condicionando a todos. Es una vergüenza que hoy en Chiapas, cuando se dice que hay una libertad de pensamiento, se condiciona a las personas por un apoyo para estar aquí quemándose del sol todo el día, exponiendo su vida, exponiendo la de los niños, porque también hay niños, y para que únicamente les regalen una torta o un agua. Están desde las 7 de la mañana aquí, me dicen las personas. Muchas fueron traídas de distintos municipios. Están también en el segundo piso. Vamos a subir ahí arriba para ver qué piensan las personas también. Vamos a preguntarle a ellos también por qué vinieron. Buenas tardes. Disculpe, ¿por qué vinieron el día de hoy a este evento? A ver, nos trajeron como vaca. ¿Sabe quién es? No, una profesora me pregunta. ¿Sabe quién es el senador Roberto Álvarez Gleason? No, ni idea. ¿No lo conoce? No. ¿Había escuchado anteriormente de él? No. Gracias. Como podemos ver, la mayoría de gente no sabe quién es el senador Roberto Álvarez Gleason. Vamos a... Si podemos ver, estas son las condiciones en las que se encuentran las personas. Hay un intenso calor y aún no se ha llenado por completo. Según tenemos entendido, que las indicaciones del senador fueron que él se iba a presentar únicamente cuando todo estuviese lleno. Es decir, que las personas estarán aquí al menos una hora más, exponiéndose ante el sol, exponiendo a los niños, porque también hay niños. Mi vocación es servir a la gente y pensar en grande. Vamos a... Ante los retos, ni me asusto ni me rato. Si ha pasado todo por la patria, ahora le toca a su gente. Te invito a que... Vamos a preguntar con las personas. ...acciones para lograr un mayor bienestar para tu familia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién eres tú, disculpa? Yo soy un colaborador de aquí del evento. Pero me mandaron a decir que quién les autorizó a grabar y que no le estén preguntando a las personas. ¿Por qué no se les puede preguntar? Porque no se... Así nos mandaron a decir. ¿El evento de qué es? El evento es un evento político de parte de del senador. ¿Quién es el senador Roberto Álvarez Gleason? Mira, yo estoy aquí solo para cumplir las órdenes que me dieron. ¿Tú sabes quién es el senador Roberto Álvarez Gleason? Sí, lo sé. ¿Sabes alguna de las iniciativas que él ha tenido? Sí, la sé, exactamente. Pero créanme que ahorita estoy cumpliendo con mi trabajo, no puedo estar hablando aquí con ustedes. Solo me mandaron a decirle que si no les autorizaron grabar, que no lo estén haciendo, por favor. Nosotros vamos a seguir grabando porque es nuestro trabajo. Estamos exponiendo las irregularidades que aquí hay. Se están cometiendo muchas injusticias, y tú lo sabes, ambos lo sabemos, que están cometiendo muchas injusticias y no nos vamos a callar, aunque vengan muchas personas. Si quieren, sáquenos de aquí. Vamos a continuar grabando. Sí. Como podemos ver, están intentando coartar nuestra libre expresión, están intentando que dejemos de grabar, pero no nos van a intimidar. Vamos a continuar preguntando, exponiendo lo que hoy está pasando. ¿Por qué no podemos grabar? Como estamos viendo a la señora, ya estamos, nos están agrediendo. Gente de Roberto Álvarez Gleason está tratando de impedir que grabemos. No dudamos que en pocos momentos vengan más personas. Está llamando por teléfono. Nos quisieron quitar el teléfono hace un momento. Conozco los problemas que enfrentamos. Pero vamos a continuar grabando. Vamos a seguir preguntando a las personas si conocen a Roberto Álvarez Gleason. Nuestro estado sale adelante gracias al esfuerzo diario de gente como tú. Sin embargo, como podemos ver, a las personas se encuentran tapadas con bolsas, con cualquier cosa, porque el calor está muy fuerte aquí en Tuxtla Gutiérrez. Unidos podemos cambiar esta realidad. Con compromiso. Con bolsas, pedazos de plástico. También, como podemos, hay niños que podrían sufrir insolación. Vamos a preguntar, así como ven una señora con una bolsa, vamos a preguntarle si conocen al senador. Buenas tardes. Disculpe, ¿a qué vienen el día de hoy? Invito a tomamos nuestras voces y juntos impulsemos acciones para lograr un mayor bienestar para tu familia. Pues nosotros de parte de Prospera nos dijeron que veníamos, no sabemos ni a qué. ¿Sabe quién es el senador Roberto Álvarez Gleason? No, no. ¿Había escuchado alguna vez de ellos? ¿Le dijeron que venía un evento del PRI? No.
Dijeron que teníamos que estar aquí presente y no nos dijeron ni a qué. ¿Qué opina de estos condicionamientos por parte del personal de Prospera que los obligan a venir a eventos políticos? Bueno, dice que no, en nuestro documento que nos entregan dicen que no debemos de asistir a los partidos políticos. Eso es voluntario, no obligado ni chantajeado. Como nos chantajean a nosotros, que si no venimos no nos van a atender, si no venimos, entonces no se vale. ¿Sí? Mira, pasito, estamos aquí desde las 5 de la mañana, este gran solazo que se aproxima, no hay ni que nos cubra. No nos mandó sombrilla, no nos mandaron gorra, no nos mandaron nada. Estamos en el vivo solo. Como vemos, la gente ya está molesta porque desde la mañana, desde las 5 de la mañana, algunos fueron traídos al estadio sin las condiciones necesarias para venir. El sol está haciendo mucho calor en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a seguir preguntando, la gente ya está molesta. Como vemos, ahí llevan un bebé de aproximadamente 4 meses. Vamos a continuar aquí. Este es el informe ciudadano de Roberto Álvarez Gleason, donde se hace gala del derroche y se abusa del poder, se abusa del poder que hoy el PRI tiene nacional, condicionando a Prospera, obligando a las personas a venir a eventos políticos con la condición de que si no les quitarán el apoyo. Vamos a preguntar aquí. Buenos días. Disculpe, ¿a qué vino el día de hoy? Pues nos trajeron acá para un evento de Álvarez Gleason. ¿Usted sabe quién es Roberto Álvarez Gleason? No. ¿No? No. Yo sé que, bueno, hasta donde sé, es un priista que no merece nada ahorita. ¿Usted vino por el PRI o vino por algún apoyo? No, es que estoy en el grupo de Prospera. ¿Los condicionaron a venir? Sí, sí, tuvimos que venir, pues. Obligado. Sí, tuvimos que venir, es nuestra obligación. No puede grabar. Es nuestro trabajo. No, no es un evento privado, es un evento público. Sí, que no puede grabar, la verdad. No, ¿por qué? Evítanos la molestia. ¿Por qué? De favor, que se pide. Pero sí es nuestro trabajo. Como estamos viendo, igual que hace rato, nos están condicionando, nos están intentando guardar nuestra luz. ¿Por qué? ¿Por qué? Para lograr más Senador Roberto Álvarez Gleason. Por aquí nunca más salimos. ¿Ya? Por eso te digo, yo te estoy diciendo que lo borres. ¿No quieres? Quítale el celular.